¿Qué tal, amigos de P1? Estamos en Paraguay. Sí, aquí me toca estar en el país hermano de Argentina, limítrofe, para llegar nuevamente con las charlas de seguridad vial. No se dan una idea de la cantidad de fanáticos que me he encontrado de P1 aquí en Paraguay. Paraguay tiene tal vez el campeonato de rally más fuerte de la región, tal vez de Latinoamérica. Y ya es hace tiempo que junto con Diego queremos venir a hacer una competencia del campeonato paraguayo de rally para presentar lo que son los autos más modernos de la región. En un momento el campeonato más fuerte era el de Chile, hoy por hoy está todo centralizado aquí en Paraguay. Pero como estoy en una escuela, justamente sirve, mirá qué tema particular, ¿no? Sirve para presentar el tema que hoy queremos tocar en P1. Siempre tratamos junto con Diego de buscar una vuelta de rosca para entender no solo el presente del automovilismo, sino el futuro. Estamos rodeados de chicos a los cuales hoy se complica entusiasmarlo con el automovilismo. Creo que el mejor ejemplo de una tratar de dar vuelta a la historia es lo que ha hecho la Fórmula 1 con su serie Drive to Survive, presentado en Netflix. Realmente sirvió para que jóvenes en masa o muchos jóvenes de los que no se estaban acercando sí se arrimaran a ver una competencia, un gran premio de Fórmula 1. Creo que se detectó justo el problema y hoy varias categorías, incluso la NASCAR en Estados Unidos, lo está sufriendo. Entonces, ya desde hace varias semanas, tal vez un mes, comenzamos a recorrer distintas categorías y autódromos buscando buenos testimonios de lo que debe hacer el automovilismo para atrapar nuevamente al fanático, hacer autos más difíciles de manejar, atrapar con más shows fuera de la pista o las redes. Bueno, el desafío está planteado y creo que se abre un programa para verlo no una vez, sino dos veces, porque es una alerta de lo que tiene que empezar a hacer el automovilismo, que está tan cambiante, porque la industria automotriz también está tan cambiante hacia el lado que va a querer ir. El automovilismo tiene ese desafío. Hoy tenemos que volver a entusiasmar a los jóvenes, a los más chicos con el automovilismo, porque creo que ese entusiasmo que pasaba del abuelo a mi papá y de mi papá a mí, hoy por hoy tal vez sea roto, o los chicos se entusiasman con otras cosas. Es un programa, miren, se escuchan los chicos en el recreo, es un programa para escuchar hacia dónde tenemos que ir con el automovilismo para que realmente sea más atractivo, como siempre lo fue o como siempre lo era. El automovilismo del futuro en P1 según las nuevas generaciones. Cuando uno analiza y mira carreras del mundo, siempre la máxima categoría de la Fórmula 1, veo público masivo alrededor del mundo, ¿no? En todos lados. Y creo que a partir de lo que uno puede ver y acceder a información de que lo ha comprado el grupo norteamericano Liberty Media, es como que ha trascendido un poco más, inclusive con los fanáticos. Siempre fue la máxima categoría, pero hoy hay como una mayor difusión y se ve una mayor convocatoria también en los autódromos. Y público de todo tipo de edades, ¿no? Como que creo que cautivó un público también muy, muy chico, muy joven. Entiendo que a partir de las plataformas que hay, de tipo Netflix, con las series que hay, la miré la serie, soy un entendido del automovilismo y me gustó y entiendo justamente que hay gente que se ha enganchado a través de la Fórmula 1, no por ver carrera de Fórmula 1 puntualmente, sino por cómo fue hecha esta serie, ¿no? Y me parece que son cosas de actualización constante en cómo va mejorando la tecnología. Io penso che la grossa differenza fra la tua passione, la nostra passione per l'automobilismo e il nuovo fan dell'automobilismo giovane è la comunicazione, quello che cambia. Cioè, noi andavamo a mirare le vetture in pista, nei rally, in montagna, in auto. A oggi questi comunicano completamente diverso. Quindi dobbiamo riuscire a noi accettare il tipo di comunicazione che oggi il giovane vuole. Oggi il giovane non viene
col popcorn in tribuna. Difficile, è difficile. Quelli che vedi che vengono in tribuna sono ancora fra una fascia di età che va più dai 26, 27 anni fino ai 45, 50 anni, 55 anni. Questo. E il giovane vero no. E quindi devi arrivare al giovane vero con la comunicazione. E quindi devi usare le piattaforme che il giovane oggi usa. Molto probabilmente coinvolgerli con sim racing, con e-sport della categoria. Noi teniamo oggi due o tre piattaforme e con una comunicazione sui social. La restricción que estaba manejando Eccleston sobre todos los medios de comunicaciones no era el futuro. Eccleston no permitía redes sociales, no permitía que los pilotos publicaran fotos, no permitía una cantidad de cosas. Y yo creo que esa apertura llevó la Fórmula 1 a otro nivel. Con el Drive to Survive, la apertura de redes sociales bajó casi 10 años la edad promedio. Porque hoy hay muchos chicos que acceden a la Fórmula 1. Nadie ve las carreras de 2 horas completas, eso nos queda claro. Pero sí ven un highlight, un resumen, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, lo que tengan, lo buscan y lo ven. Entonces yo creo que eso es un gran cambio. Y nosotros obviamente también creo que nos tenemos que adaptar a ese tipo de cosas, porque hoy mucha gente busca en YouTube y quiere ver el resumen, uno quiere ver 1 hora, el otro quiere ver 26 minutos, el otro quiere ver 5 minutos. Quieren todo ya. Por eso están con los videos de YouTube y no esperan, no tienen paciencia, tienen mucha ansiedad porque todo les suceda ya. La realidad es que yo no soy un experto en el tema, pero sin lugar a dudas que lo que hoy son las series, como la plataforma Netflix, ha sido furor. Y ahí pueden ver en el momento lo que realmente quieran ver. Entonces hay que ver de buscar la manera para, no sé, hacer resúmenes de las carreras y ponerlos en Netflix, para de esa manera vayan viendo lo que quieran en el momento. No esperar al horario de la clasificación, de la serie, de la carrera, que me parece que eso los impacienta un poco, les genera mucha ansiedad. Lo vivo en carne propia con mis sobrinos, no esperan un segundo a nada. Y eso es difícil de entender. Creo que es entender cómo piensan las nuevas generaciones, la manera en que se interrelacionan con los eventos deportivos, con la vida, ¿no? En general. Es un poco un cambio de generación que trae muchas modificaciones, es totalmente distinto. No le puede llegar de la misma manera a un pibe de 15, 20 que a una persona de 40, de 30, de 50, de 60. Es totalmente distinto hasta la manera de consumir. El deporte, cómo lo ven. Yo no sé si los pibes tienen ganas de venir al autódromo todo el día a las 7 de la mañana. No sé si es que el automovilismo está atrayendo menos gente, sino ahora los jóvenes tienen nuevas cosas que descubren que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, no sé, yo no me crié con un celular, yo no me crié con Netflix, no me crié con eso. Yo me crié con andando en bicicleta, jugando con los vecinos. Y por aquello, yo tengo una nena hoy de 11 años que en los momentos libres quiere mirar el celular. Y viste, bueno, uno como padre trata de hacer lo posible para que lo use lo menos posible, pero creo que el menos interés por el automovilismo puede ser también por otros deportes. Nosotros estamos en automovilismo, pero capaz que otros deportes también tienen menos convocatoria. Mi humilde opinión es que por ahí hoy los jóvenes tienen nuevas atracciones que nosotros no tuvimos. Seguramente si hacen un análisis en los clubes de fútbol debe haber mucho menos jugadores de categorías inferiores que lo había antes. Antes jugaba la pelota o el automovilismo o básquet, había menos deporte. Hoy había lo mismo deporte, pero cambio hoy la tecnología acapara un mundo que los de mi generación y los de un poco menos también no la vivimos. Y bueno, hoy los jóvenes descubren eso que tienen, que yo cuando era joven la Fórmula 1 siempre me gustó, pero no podía ver una carrera, era mucho más difícil. Hoy no solo ves la clasificación, los entrenamientos, ves con la serie de Netflix, ves la parte interna. Y bueno, creo que eso por ahí hace de que los jóvenes con la nueva tecnología
no tengan el interés de venir a ver o de ser apasionados como éramos antes. Hay mucha gente que todavía sigue extrañando lo que era antes en la ruta, pero hay mucha más gente joven. Quizá antes yo veía que, por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos el taller en Necochea y se llenaba a las tardes de chicos que iban para ver el auto y estar permanentemente, tratar de estar ahí con nosotros, todo eso. Y cosas que las ves que hoy van como que dice, desapareciendo, ya los chicos están con otra, ya tienen otra cosa en la cabeza, es agarrar los teléfonos y dibujan, viste, y son cositas, creo que eso es lo que va cambiando todo. Yo creo que la gente busca el espectáculo. Nosotros en los eventos que estamos haciendo estamos tratando de transformarlos en eventos. Vos que estuviste en la carrera de Uruguay habrás visto que hay sector para chicos, DJ, banda de música, un tiempo era al mediodía para comer, para ver, un pit walk. Yo creo que es un conjunto. Pretender que la gente venga, se sienta en una tribuna para ver una carrera y los autos pasar y nada más, creo que no. Creo que hay que darle algo más al espectáculo y eso es lo que nosotros por lo menos estamos tratando de hacer. La gente necesita diversión. No hay que verlo más a esto como un deporte solamente, sino es un espectáculo, debe ser un espectáculo. Y la palabra espectáculo es mucho más amplia que una carrera de autos solamente. En ese sentido nosotros insistimos que hay que darle muchas más cosas a la gente. Quizás la carrera de Buenos Aires, esta que estamos viviendo, es parte de eso, con un fanzón, con VIPs, con cosas que van a trascender lo que es exclusivamente una carrera. La gente está acostumbrada a otro tipo de manera de relacionarse, hasta la tecnología se insertó mucho. Fíjate lo que pasó con el mundo de la Fórmula 1. Tuvieron que acudir a una programación, una pantalla. Una serie para que tuviera la posibilidad de llegar a otro tipo de público, de llegar a jóvenes. Hay que buscar, yo creo que ese tipo de alternativa, ¿no? Para poder llegar al público joven. Tiene otra manera de consumir cualquier tipo de cosas. Deportes, comidas. Fíjate la cantidad de aplicaciones que hay para consumir comidas, delivery. Todo se consume de otra manera, totalmente distinto. Ya no hay pibes que levantan el teléfono y llaman al restaurante de la esquina. Antes teníamos, como en Argentina, 5 canales de televisión de aire y ni siquiera control remoto, había que cambiar a mano. Después vinieron los controles remotos, después vinieron los canales cable, después vino la OTT. Entonces yo creo que el proceso está. ¿Qué nos trae el futuro? La verdad que no lo sé. Yo creo que va a ser una integración por ahora entre los canales de TV paga, que llevan la mayoría del deporte en Sudamérica, y las OTT, que van a brindar la posibilidad de que vos puedas suscribirte y ver directamente el deporte en tu casa, sea motor, fútbol o lo que fuera. Y qué es lo que trae el futuro, la verdad que no sé cuál es lo próximo que viene, pero veo que estamos viviendo una transición muy interesante y todos nos tendremos que ir adecuando a lo que venga. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. Llegó a Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 2.000 kilómetros por la cuna del automóvil, en español, de la mano de Motorius y con todo incluido. La propuesta es simple, que hagas el mejor viaje de autos de tu vida. Y para eso nosotros nos ocupamos de todo. Pasaje así de vuelta desde tu país, de residencia, hoteles, comidas, traslados y, por supuesto, mostrarte lo mejor del mundo del automóvil en Alemania. Para más información, nos escribe en el mail de pantalla y nos vemos en Alemania Petrolhead Tour.
El cambio que lo cambia todo. Renault Kardian. Segundo bloque de P1 y acá vamos a empezar a escuchar a los pilotos. ¿Por qué? Y claro, porque cuando se les plantea que el hincha, tal vez, o alguno de los hinchas, ya no sienten lo mismo que en la década del 80, del 90, ni hablar antes, ¿no? La década del 60, 70, tal vez empiezan a justificar. No, no estoy tan de acuerdo con lo que piensa el hincha. ¿A qué me refiero? Es que antes la gente consideraba que quien iba arriba de un auto de carreras era un superhéroe, era un superhombre, un superdotado, que era increíble lo que hacía arriba de un auto de carreras. Lo que mucha gente decía y lo que plantea, porque es una cuestión de charlas en los talleres, con periodistas en las carreras, era decía, wow, yo no me animaría a subir a este auto de carreras. La velocidad a la cual circula es algo impensado para mí. Y hoy eso cambió. Y hoy eso cambió y por eso queremos tratar este tema y empezamos a tener ya la visión del piloto que explica por qué va exigido arriba de un auto de carrera, algo que tal vez no se traslada al hincha, al fanático o a quien está detrás del televisor. Claro, la estandarización de algunos elementos, o tal vez el lastre y algunas piezas en común, ha hecho que los autos no se pasen y entonces las carreras empiezan a ser más aburridas de lo que el ser humano o el joven, volvemos a las nuevas generaciones, necesita. Hoy el joven necesita todo ya, todo rápido y divertirse desde el primer segundo a lo que está viendo. Y eso por ahí, en una carrera de autos, es difícil conseguir lo que te divierta desde el primer segundo hasta el último. Por eso empezamos este segundo bloque con este tema. ¿Qué faltará? ¿Mostrar mejor a los pilotos? ¿Por qué hoy por hoy no se ven como superhéroes? ¿Por qué se perdió? Es una buena pregunta. Es difícil también de explicarlo, ¿no? Yo creo que hay veces que son momentos de propias situaciones de que la gente por ahí va para un lado, va para el otro por gusto personal. En Argentina nosotros tenemos un automovilismo muy fuerte. Cuando uno sale de propio Buenos Aires y va por el interior del país, tenemos buena convocatoria de público. Yo creo que una de las cosas que también ha cambiado es lo que hablábamos recién, cómo medimos el público, ¿no? Porque antes era puramente rating y hoy hay también muchas plataformas para ver carreras o informarse o tener acceso que no es solo la propia televisación. Creo que el automovilismo argentino en general goza de buena salud por público, pero sí, la pregunta que vos me haces, ha perdido respecto a lo que era en los 90, en los 80, ese fervor de que éramos tapa de diario, ¿no? Me parece que sí, el automovilismo, por supuesto, en los últimos 20 años perdió terreno en cuanto a la cantidad de público que miraba el automovilismo, que seguía, o a la cantidad de fanáticos que tenía. Me parece que es algo un poco que se sabía que iba a pasar, porque en los años 90 era muy sorprendente las velocidades que tenían los autos de carrera, lo que hacía un piloto arriba de un auto de carrera, y había mucha diferencia con los autos de calle de ese momento. Ahora no hay tanta diferencia e incluso se empareja, porque yo me preguntan a qué velocidad llegamos y te puedo decir que llegamos a 280, que es rapidísimo. Pero cualquier auto de gama alta llega a 260, 270. Entonces la gente se imagina que así como ellos van en la autopista, vamos nosotros en el auto de carrera. Y la verdad es que la diferencia es abismal. Yo siempre discutí con Juan María, porque más allá de que ahora se murió, por eso no es un santo, ni por eso a mí me corresponde hablar bien de Juan María. Se murió y punto, se murió un amigo. Pero ha dicho tantas pelotudeces el flaco a lo largo de su vida. Pero como es Juan María, la gente lo escucha. Un día el flaco fue con un BMW a La Plata a ganarle a los TC. Le sacaron 20 segundos por vuelta. 20 segundos por vuelta. Y se ha cansado de decir, está grabado en todos lados, que los autos deberían tener 1000 caballos de potencia. Vos te compras un Ford Ka y para correr 1000 caballos. Y ahí se ven los machos. A mí me parece una estupidez suprema, me ha parecido siempre y se lo he dicho siempre. Yo por ahí añoro un poco, digamos, yendo algunos años para atrás del automovilismo nuestro, a los grandes héroes, al Flaco, a Yoyo,
Y vos veías que la gente no venía, porque el flaco podía correr hoy con una Fuego y mañana con un Peugeot, y la gente seguía al flaco Traverso. Y el Yoyo corría con un 2500 y después pasó con un Polo y después terminó corriendo y venía de la Fórmula 2. O sea, y la gente lo seguía al Yoyo y así, tantos otros, Tito, Besone, corriendo. Y entonces yo creo que, yo extraño un poco eso porque el carisma de los pilotos hoy por hoy se ha profesionalizado a un nivel muy, muy diferente. Yo no me había dado cuenta que la gente me quería tanto, hasta hace 2 o 3 años. Yo hace del 2020 para acá me di cuenta de lo que la gente por ahí me quería. Anteriormente, gracias a Dios, no. Y empecé a hacer mis propias conclusiones y creo que fue que cuando yo llegaba al box decía buen día. Por simplemente saludarlo, simplemente tratarlo como un ser humano. Donde hay mucha gente que no trata como un ser humano el resto. Entonces, macho, somos todos iguales. O sea, no van a comer los mismos gusanos. Si no son iguales, son parecidos. Entonces, podés tener mucho, podés tener poco. Tenemos que tratar igual. Si es un ratito. Qué más lindo que poder entrar a un autódromo y que te quieran, que te den un beso y que no te dejen ir. O sea, quiero morirme así. Quiero volver y sé que ya no voy a poder volver a andar en punta. Todos creen que voy a poder hacer una pasada como la de Acuña, y yo ya sé que no, pero si algún día vuelvo, que voy a volver, y me vean pasar en el puesto 44 de 44, me vengo matando arriba del auto, no hay más. Y hay pibes que por ahí están en el puesto 10, y hacen los Verstappen, se creen que son no sé qué, así que, nada, me parece que se están olvidando que nosotros estamos acá gracias a los que están afuera. Por ejemplo, yo vine acá a Buenos Aires porque quiero ver al Guri Ortelli. Si los otros pilotos se enojan, yo tengo ganas de verlo. Te juro por los restos de mi viejo que no los conozco. Vos me ponés hoy acá, te conozco a Werner, a Ursera, porque es mi amigo, obviamente a Canapino. El que es ídolo se forma ganando carreras. Más vale que los campeonatos es lo que cuenta. Pero ganando carreras, eso genera ilusión en todos los hinchas. Y sin lugar a dudas que al ídolo lo genera de esa manera, ganando carrera y teniéndolo siempre adelante peleando. Casi todas las categorías juegan un poquito en contra de los que ganen, de que ganen siempre los mismos. Y eso me parece que también juega en contra de conseguir el superhéroe, que gane 5 o 6 carreras consecutivas y que por ende sea el gran ídolo. Los niños, y eso está comprobado en cualquier deporte, siguen a los que ganan, no siguen al resto. Y acá, en el año prácticamente se gana muy poquitos pilotos, pueden decir, gané más de una carrera. A lo sumo 2 carreras, no solamente en el TC, sino en todas las categorías. Se busca compensar para abajo y no compensar para arriba. Y la Fórmula 1, todos la amamos porque ganan los mejores. Y no es cuestión a veces de nivelar para abajo, sino que si a veces alguien tiene que ganar 5 carreras en el año, que lo haga. Y a veces en el TC o en el automovilismo argentino es muy difícil de que eso ocurra, porque se ponen reglamentos, se ponen trabas que impiden de que los mejores conjuntos ganen mucho. Los mejores conjuntos ganan 1 o 2 al año y después son regulares y ganan por regularidad. Pero no pueden ganar por contundencia porque no le permite el reglamento, las trabas que se le ponen para que eso no ocurra. No digo que esté ni bien ni mal. Es una característica distinta de estos tiempos. Probablemente, como yo te decía anteriormente, si uno busca espectáculo, probablemente esta opción sea mejor porque hay un espectáculo entre más autos similares. Hoy yo digo siempre, un poco en serio y un poco en broma, que el que me acierta quién hace la pole en el TC de la próxima carrera es un milagro realmente, porque hay 30 autos en condiciones de hacer la pole. Autos que en una carrera te sacan 3, 4 décimas y en la otra están 30. Entonces eso parece que al espectáculo le hace bien y la respeto a esa situación. Imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups.
Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPRO. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Lo que a mí me parece es que el mundo de hoy, la era de la información, todos somos más exigentes. Todos pedimos siempre más. La selección en el fútbol gana y pedimos más. Se da un carrerón, este año en Rafaela y pedimos que la fecha siguiente sea mejor que la de Rafaela. Y así somos recontra exigentes, no nos satisfacemos nunca. Entonces me da la sensación que hoy al tener tanta información, que cualquiera opina en redes sociales, pero no digo cualquiera por menospreciar a la gente que opina, parece fácil. Antes opinaba uno, dos o tres personas que eran los generadores de opinión. Hoy hay youtuber, hay streamer o no sé cómo se le llama, que generan opinión en un montón de gente con un vocabulario que a veces no es el de respeto y creen que es fácil. Y nada en la vida es fácil. Y me parece que es por ahí por donde hay que buscarle la vuelta, de intentar demostrarle al público que lo que nosotros hacemos arriba de un auto de carrera no es algo normal y no es algo que lo pueda hacer todo el mundo. El piloto perdió mucho prestigio en ese sentido. Hoy la gente tiene la posibilidad y tiene el coraje también de decirnos llorones o de tratarnos de que somos fríos al momento de correr o que no nos pasamos o que no arriesgamos. Y la verdad es que lo que hacemos nosotros arriba del auto de carrera, y no es por sumarme o tirarme flores yo, lo hacemos todos los pilotos que estamos a nivel nacional, es terriblemente difícil de hacer. Entonces, hasta que la gente no entienda o no le sepamos mostrar que lo que hacemos arriba de un auto de carrera es realmente difícil, no van a tener todavía esa admiración por los pilotos. Me parece que eso fue lo que se perdió. Para la gente, por ahí hoy se maneja de otra forma, porque el auto tiene más grip, tiene más carga aerodinámica. Antes el auto iba más lento, mucho más lento, y el piloto, las manos del piloto se veían más, parece. Pero no eran mejores por eso. Yo creo que la dificultad de un piloto justamente es cuando la velocidad va para arriba. Como si nosotros manejamos una vuelta promedio a 100 kilómetros, va a haber 20 que lo manejen. Si vos manejás un auto a 250 de promedio, va a haber 3, 4 que van a hacer diferencia. Entonces, eso en esta entrevista, en esta pregunta que vos me hacés, me gusta transmitirlo y trasladarlo porque estoy 100% convencido de eso. Y es como a su vez también dar un mensaje, ¿no? Porque los autos van extremadamente rápido, pero ¿sabés la precisión que tenés que tener en un Fórmula 1 para doblar a 280 una curva? Y mucha la velocidad del auto. Entonces, yo creo que el piloto no ha perdido protagonismo en lo importante que es arriba del auto. El auto más difícil de manejar me parece que no es garantía de buen espectáculo. Me parece todo lo contrario. El auto más fácil de manejar es el que genera más espectáculo porque empareja para abajo y hay más paridad entre los pilotos, se pueden hacer mejores maniobras. Sin hablar de nombres de categorías, por lo general los autos que son más lentos en el tiempo de vuelta son los que generan mejor espectáculo. Es mucho más difícil manejar un Fiat 600 con 30 caballos que manejar un McLaren de Fórmula 1. Mucho más difícil. Cuando vos tenés mucha potencia, vos, yo y Schumacher, lo único que podemos hacer es en la recta ponerle la pata a fondo. Schumacher lo va a hacer un segundo antes que nosotros, entonces nos gana.
Pero cuando vos tenés un Fiat 600 o un auto de 80 caballos, si no venís en el aire, todo controlado, y venís que casi te morís, te ganan, salís 84. En la época nuestra de esta berlina, el gordo Balestrini, Rafa Balestrini, había inventado una clasificación largando de cero, gomas frías, salía de los boxes a la largada. Era tres vueltas por suma de tiempos. O sea, ponías primera y cuando llegabas al curvón, rogale a Dios y doblabas. Tres vueltas por suma de tiempos. Y ganabas o perdías la clasificación por dos décimas, tres décimas. Tenías que llevar el auto en el aire. Y la gente que estaba en la tribuna te veía que venías bloqueando de costado y entraste. Entonces lo veías a Zunino, a Garro, qué sé yo, a mí, a Di Palma, al otro, a Pirulo, y venían todos revoleados. Hoy viene a hacer y se fueron. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo le decís a la gente que yo volvería para atrás? Es una estupidez porque la tecnología no va para atrás. Para mi punto de vista está más difícil manejar un auto hoy que en la época nuestra, porque en la época nuestra las velocidades eran otras. Vos fíjate, cuando yo debuté acá en el Autódromo de Buenos Aires, el mejor tiempo lo hacía Roberto Moures, eran 2 minutos. Y fíjate lo que se está haciendo hoy. O sea que la velocidad de curva que tienen, la velocidad de recta, todo es impresionante lo que era en la época nuestra. Entonces, por lo tanto, eso se hace un poco más difícil de manejarlo. Antes te permitían el curvón que el auto se pusiese de costado y lo puedas corregir y seguir sobre la pista. Y hoy, donde se pone de costado, te van a buscar detrás del riachuelo, ¿no? Fuimos empeorando. O sea, no es que las carreras fueron cada vez más lindas, son cada vez más aburridas. Antes íbamos a Rafaela, sabíamos que el que pasaba primero era imposible que en la segunda vuelta vuelva a pasar primero. Excepto que haga una diferencia, una luz y por ahí te alcanzaban. ¿Qué le digo yo? Teníamos autos más altos. Cuando teníamos un motor de la puta madre, 323 caballos. Teníamos caja de 5 cambios, pero la primera no se usaba. Cuando vos venías en cuarta y ponías quinta, caías fuera del rango de la potencia y el de atrás se te chupaba y te pasaba. Macho, ¿para qué queremos más velocidad? Antes teníamos 3 inútiles elevados a la potencia, entre uno y otro se iban potenciando, que eran, en cualquier orden te lo puedo decir, el inútil de Pablo Peón, el inútil de Alejandro Urtubey y el inútil de Oscar Aventín. Era uno más inútil que el otro y jugaban a ver quién tenía la categoría que andaba más rápido en un circuito. ¿A quién carajo le importa la velocidad que andan? Hoy hicieron, me dicen, che, hizo el 1 Canapino, hizo 1.29.4. No, te equivocaste, 39.4. Si yo hacía 40 acá y me mataba. No, 20, ¿cómo 10 segundos más rápido? ¿Qué pasó? Cuando me dijeron eso, dije, me parece que el año que viene no me subo, va muy rápido. ¿Para qué tan rápido? Si yo venía a ver acá a Morresi, a Moura, al Pincho Castellano, al Vasco Llanar, que hacían 1.58 y hacían el 1, o sea, casi 2 minutos, y venían a la Urquiza y no sabías quién carajo iba a ganar. El Pato Morresi que te pasaba por arriba, Moura que te sacaba un cuchillo y te mataba, el Pincho Castellano que se jugaba la vida, y venía el Vasquito de Llanar de Pilar, que era un desastre manejando y capaz que te embocaba. Entonces vos decís, era divertido ver las carreras, y ahora es muy difícil que uno se pase. Antes salíamos del curvón, yo sabía que salía atrás de un Ford, y cuando teníamos caja de quinta, y tiraba a la cuarta a 9.500, ya tenía miedo de que el motor se me rompa, porque estaba al borde de romperse el Chevrolet, caíamos en 7.8, 7.9. Hasta que llegamos a las 8.2, le costaba, pero una vez que agarraba atrás del Ford, que era más alto, viste, tipo taxi, como es el Falcon, agarrábamos su opción y lo pasábamos. Ahora es, primero y principal, acelerador a fondo, lo ponía a mi hijo de 10 años y decía, bueno, hacer todos los cambios. Pa, 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 pa. Antes salíamos en primera de la horquilla, rezábamos un Padre Nuestro para que entre la segunda. Y si no alcanzaba a rezar todo el Padre Nuestro, obviamente la segunda no entraba y metías cuarta. De ahí te volvías a la segunda, tercera, cuarta y quinta, y ahí te pasaba el segundo. Las carreras no es que son más aburridas, sino que las carreras son más seguras, y eso es muy importante para todos, para el público. Que yo, vos ves una filmación de una carrera en ruta y la gente estaba al borde de la ruta, los autos pasaban a 200, a 250,
y nada, era jugar a ver que no pasara nada para que no se mate nadie. Hoy vos como espectador venís, te parás en una tribuna, atrás un alambrado, no tenés ningún riesgo, no tenés ninguna preocupación. Y bueno, capaz que el espectáculo de antes era distinto, pero no menos fácil que el de hoy. Y antes eran superhéroes. Antes vos sabías que te ataban, te ponían el cinturón y te decían que Dios te bendía porque realmente no sabíamos si bajábamos vivos. O sea, hasta, yo te diría que hasta el año 2000 no sabíamos si íbamos a bajar vivo de un auto de carrera. Entonces eso ya te ponía una armadura de un superhéroe porque no cualquier pelandrón estaba dispuesto a perder la vida. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Estuvimos en Buenos Aires, en la competencia de turismo carretera, y fuimos a hablar con muchos pilotos, porque claro, hay que ver hacia dónde está yendo ahora el TC. En la búsqueda de esto, ha habido una alarma, está el continuo recibimiento de las críticas de que los autos no se pasan, o que los autos tal vez deberían ir más rápido, o empezar a hacerse algo más difíciles de manejar. Que es el dilema de siempre. El piloto dice que no, el de afuera dice que sí, que hoy por hoy son más fáciles de manejar. Vaya discusiones que he tenido yo, que me salieron a bancar en algún momento Marcos Di Palma y el Flaco Traverso, recuerdo, allá por última vuelta, y las discusiones que he tenido con el Emi Espataro, Fontana, el Pato en su momento. Pero bueno, es el dilema también del fanático. ¿Hacia dónde va el TC? Bueno, está marcado, ¿no? Indudablemente la potencia que van a llevar los motores en el 26... indudablemente va a ser un poco más complejo manejar un auto de TC y va a eliminar a muchos pilotos. Va a eliminar al menos de la punta. Ya el otro día en Buenos Aires había pilotos que estaban a 3-4 segundos en la clasificación. No será momento ya de implementar, como en algún momento hubo en la Fórmula 1 y también en el TC, el 103-107% por ahí iba, porque hay pilotos que realmente se les va a complicar llevar un auto de carrera de TC con casi 650 caballos. ¿Será la solución el neumático blando, duro? ¿Ya están metidos los compuestos? ¿Ha habido alguna declaración de que intuye de que ya hay dos o tres compuestos dando vuelta y bueno, y se mezclan? Y ahí es una de las claves del TC, el juego de gomas que funciona bien y el juego que no funciona. Y bueno, ¿habrá ya un caucho blando o caucho duro? ¿O será momento de realmente fabricarlos para que haya diferencia? Las carreras deberían ser más largas y bueno, y después el tema que saca a los pilotos, ¿no? ¿Habría que sacar cargas? Bueno, algunos piensan que sí, la mayoría dice que no, porque quiere ir realmente rápido y que sea el gran desafío manejar un auto con mucha carga. Pero repito lo mismo, ¿se traslada eso al fanático? Atentos a lo que opinan. ¿Hay que hacer más difícil de manejar a los autos? Me encanta la idea de que se incremente la potencia, de que se vaya a 650 caballos, me encanta, me gusta mucho, me seduce.
¿Qué va a pasar? Es la pregunta. Para mí las primeras 4 o 5 carreras va a estar quien se adapte mejor y marque diferencia hasta que después el resto, por la información, empiece a equiparar y llegue al nivel. Pero las primeras carreras vamos a ver quienes se destaquen, quienes tengan mejor adaptación y quienes cometan más errores. Ahí va a estar la diferencia. Después me da la sensación que, como todo, van a empezar a cortar camino los que les ha costado en el inicio por una cuestión de empezar a copiar lo que hacen los que se adaptaron mejor. Pero vamos a ver más errores en las primeras fechas del año, seguro. Si el TC realmente va a una potencia de 650 caballos, me parece que lo que va a pasar va a ser que van a salir beneficiados los buenos pilotos, los que realmente puedan administrar esa potencia. No va a ser garantía de espectáculo, quizás al contrario. Si es lo que la categoría busca, me parece que no es el camino, porque es lo que mencionaba recién. A auto más difícil, a auto más rápido, el espectáculo quizás es peor. Pasa en la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene autos rapidísimos que la gente piensa que son fáciles de manejar y en realidad es súper difícil. Y los pilotos marcan una gran diferencia. ¿Puede pasar eso con el TC? No es una cuestión de potencia, en mi parecer, el incremento del espectáculo. Te lo saco, digamos, te traslado a 30 HP, son suficientes para dar muy buenas carreras, ¿no? ¿Ejemplo de qué? De karting. Tiene 30 caballos. No necesitas mayor potencia para espectáculo. Sí necesitas, entiendo que, paridad. Necesitas desgaste de neumáticos, porque por ahí no tenemos un neumático, en el caso de Argentina, muy blando. Volvemos a la Fórmula 1, que es un caso que citamos, ellos pasan por 3 compuestos de goma, más el DRS, ¿no? Fueron probando distintas alternativas y hoy, desde mi punto de vista, la Fórmula 1 ha mejorado en el espectáculo. Me invitan a los 1000 kilómetros y digo, el Mago Berlín, el Lucha Campeón, es un desastre, los dos, yo 3, desastre. Y digo, ¿cuántas veces vamos a cambiar goma? No, ninguna. ¿Cómo no vamos a cambiar goma? No, los 1000 kilómetros con la misma goma. Hicimos los 1000 kilómetros con la misma goma. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate para una carrera de 100 kilómetros, ¿no? Para correr 10 carreras con la misma goma. Entonces, es como que no hay nada que tengas que cuidar para que las últimas 3-4 vueltas no se arme la cagada. Acá podés andar a fondo de la primera vuelta, de la última vuelta, que tenés freno, acelerador, cambian los cambios, las gomas andan perfecto y los nenes todavía se bajan llorando. Cuando la carrera llueve, son un carrerón. De Fórmula 1, de TC, de turismo o de rally, es un carrerón. Quiere decir que cuando vuelves a casa de herencia, la carrera es mejor. Sácale los alerones. O sacarle alerones de manera prudente, pero no puede ser más carga. Esto es la deformación de la tecnología. Esto pasa así: yo corro, salgo segundo, me ganó Sorrero, salgo segundo. Voy al motorista y le digo, necesito 20 caballos más porque Sorrero me gana. El tipo me da 20 caballos. Cuando lo pongo en el auto, me doy cuenta que el auto no frena porque ahora vengo más rápido. Necesito más frenos. Más frenos significa más diámetro de disco. Cuando le pongo más diámetro de disco, le tengo que poner llantas más anchas. Cuando le pongo llantas más anchas, los neumáticos tienen que ser de carrera. Y ahí empieza una escalada tecnológica que lo único que quería era yo, le quería ganar a Sorrero. Si le quiero ganar a Sorrero, empieza a manejar mejor. Pero no me hagas gastar $1,000,000 en neumáticos, amortiguadores y cosas. El camino sería seguir mejorando en potencia, seguir metiendo más potencia, pero dejar los frenos así, dejar la goma así, dejar la carga así, digamos, para que, porque si no siempre, digamos, no se termina nunca. Le da más motor, pero le da más carga, pero le da más goma, pero le da más freno y te vuelve a pasar lo mismo. Por ahí, con más potencia, con esta misma capacidad de frenado, con esta misma goma, con estos mismos autos, con 150 caballos más, sería mucho más difícil. Donde vos tu auto empezaba a patinar, la goma se puede tender a calentar, ya no podés bajar la temperatura. Entonces, bueno, creo que con más potencia puede darse, a raíz del desgaste del auto, puede darse un mejor espectáculo o no. Miraría muy bien en las caídas de cambio, entre cambio, porque, por ejemplo, en el turismo de carretera se ha ido mucha potencia, pero la caída era misma, entonces ante un error, el auto de adelante se recupera y no te da para pasarlo. Ahí aumentaría un poco antes cuando salíamos, por ejemplo, de Saloto, el auto pegaba una caída importante, se escuchaba el motor que le dolía porque tenía menos potencia, entonces ahí es como que entraba la zona del drag y la succión para poder pasar. Ahora se corre un poquito y vuelve y son una moto, entonces se recupera rápido porque la caída de cambio es menor,
Ahí me parece que hay un tema importante para generar más espectáculo. Me gusta un auto de carrera que sea rápido. No soy partícipe de ir a un freno más chico o que el auto tenga menos poder frenante. Sí soy partícipe de tener un auto de carrera rápido, que exija al piloto, que, hablando desde lo personal, disfrute de manejar el auto con buenas carreras. O sea, yo corro en auto, soy piloto y no me gusta ganar una carrera que sea aburrida o salir quinto en una carrera que sea aburrida. Una carrera que nos dé mejor espectáculo es bueno para todos. Pero soy propio de no quitar performance. Por eso te hablo de un push to pass, un neumático más blando para que el neumático se degrade y haya más diferencias. Vos me decís a mí, como piloto, para que haya más errores, yo iría a más potencia, a goma blanda, y sí le pondría la dirección hidráulica a los autos de turismo carretera. ¿Por qué? Porque si ponemos goma blanda, vamos a doblar mucho más rápido y todo eso de doblar más rápido se ve reflejado en la dirección. No tenemos dirección hidráulica y se pone mucho más pesada que lo que hoy tenemos. Por una cuestión de seguridad, yo ahí pondría la dirección hidráulica para que podamos zafar de ciertas situaciones. Pero me decía a mí, como piloto, Mauro, lo que más quiero es ir cada vez más rápido, porque eso me da menos tiempo en la recta para pensar, para respirar, para tomar decisiones. Entonces, nada, iría con más potencia y goma blanda y dirección hidráulica. Mira, no sé cuál sería, pero no hay que preguntarle a los pilotos. La gran mayoría de los pilotos quiere que todo sea fácil. Y llegamos al final de este P1 presentado desde Paraguay. Repito, gran abrazo a todos los paraguayos que nos siguen en P1. Me ha sorprendido el recibimiento que ha tenido P1 aquí en este viaje a Asunción para visitar a muchas escuelas con los consejos viales. Y bueno, me encontré con la verdad que mucha gente que es fiel seguidor de P1, así que prometimos con Diego Sorrero de venir a hacer un especial del rally paraguayo. Bueno, ¿cuántas conclusiones que hay que sacar por acá, no? Por ahí me quedo con lo de Marcos Di Palma. Y no le hagas caso a los pilotos para hacer un auto divertido de manejar y que realmente el auto se pase. En aquella muy buena entrevista que tuvo Diego Sorrero con Rubén Daray y que han quedado algunos minutos todavía guardados porque nos van a servir como lanzador de otros programas, se hablaba el tema de los frenos. No sé si poner, como decía Marcos Di Palma, no sé si poner más potencia, achicar el neumático y achicar los frenos. ¿Los frenos serán una de las herramientas para que ese frenaje se extienda mucho más metros y los autos se pasen mucho más? Por ahí puede estar, ¿eh? Pero eso posiblemente merezca un P1 especial del tema de los frenos, un programa grande, porque creo que ahí, dependiendo de qué categoría y el peso del auto, no es lo mismo un TC que un turismo nacional, que un turismo pista, creo que ahí puede ser una de las llaves para abrir el tema de la diversión o de que los autos nuevamente se vuelvan a pasar. Repito, la potencia a la cual va a llegar al TC va realmente a seleccionar a los buenos pilotos y vamos a tener que empezar a preparar los circuitos para esas velocidades y estaría bueno que venga un auto de otra manera, ya construido de otra manera para ese tipo de potencia. Es algo que hace tiempo, me refiero a la estructura tubular, hace tiempo vienen planteando mucha gente de la parte de la CTC internamente y muchos ingenieros y muchos gente involucrada en el TC, incluso pilotos, para tratar de ya también mejorar la estructura, porque se va a ir rápido de verdad. Veremos si esa es la solución para que el TC o las categorías argentinas sean más divertidas o no. Antes de cerrar, quiero mencionar dos cosas del TC que vi el fin de semana pasado. Uno es el tema técnico. Creo que el tema de tener el reglamento abierto, que posiblemente quede abierto para el playoff, la llegada de los nuevos modelos ha cambiado un poco el planteo del tema reglamentario en el 2024, pero como se fueron dando algunas libertades en motores y en chasis, creo que se ha liberado demasiado. Y sería bueno, sé que desde la técnica de la CTC se ha enviado un mail a todos los motoristas para que a partir de San Luis todos los motores estén con las cilindradas estipuladas por el reglamento y empiezan como a descartarse ya esos aditamentos que se habían dado para equiparar los autos nuevos con los viejos. Pero creo que se descontroló más que nunca. Por eso está bueno que realmente empiecen a normalizarse
ese tema de la parte reglamentaria y el tema de la potencia. Repito, el reglamento está abierto y fue un año mucho más difícil de lo que se planteaba para hacer andar algunos autos. Bueno, sorprendió cómo apareció rápidamente ahora el Challenger, que fue realmente un dolor de cabeza para el equipo de Imeglio, pero bueno, lo pudieron hacer funcionar y muy rápido en Buenos Aires. Así que bueno, estaría bueno que ya a partir de la Copa de Oro se tranquilizara un poco, porque periodísticamente la cantidad de rumores que hoy hay en los boxes del TC no le hace bueno, no es buena salud para la categoría ni para los sponsors. Entonces está bueno que ahora ya en San Luis al menos empiezan ya a trabajar y a poner bajo la lupa bien todos los motores. Es curioso que no ha habido ninguna desclasificación en las últimas carreras prácticamente este año. Y el punto 2 que quiero marcar es sobre lo que pasó con Gastón Mazzacane, ¿no?, y el fuego de su auto. Creo que más allá de la dificultad que tuvo Gastón de que el habitáculo se llenara de humo, creo que hubo un error de procedimiento de parte de él, y creo que internamente Gastón va a hacer un mea culpa y lo va a plantear dentro de la CTC, entre los comisarios deportivos, para que se eduque con este ejemplo que realmente no funcionó. Porque si el auto había comenzado a incendiarse ya en la S del Ciervo, por más que en Saloto parecía haberse apagado, rápidamente vuelve a explotar a la salida del Saloto. Cuando se incendia un auto, cuando ya hay llamas, es más, cerca del tanque de combustible, lo que dice el manual es automáticamente el piloto lo tiene que sacar de la pista, lo tiene que mandar al pasto. Si fuese ideal encontrar un camión de bomberos o un puesto de emergencia lo más cerca posible del auto, pero si no, hay que sacarlo de la pista. Es realmente curioso lo que pasó y realmente muy, pero muy peligroso que un auto de TC, incluso con 20 autos atrás, quede detenido en la mitad de la pista. Repito, Gastón tal vez hizo lo que pudo, pero fue muy peligroso lo que hizo, muy peligroso, y es para que las nuevas generaciones vean que eso hay que tratar de no hacerlo. Hay que, lógicamente, tratar de mandar el auto como todos los pilotos experimentados. Por eso realmente me sorprendió que Gastón no haya podido tirarlo antes al auto. Es muy difícil predecir qué va a ser el fuego arriba de un auto de carrera. Por eso también lo quería marcar, porque creo que también será cuestión de varias reuniones para que las nuevas generaciones vean que lo que se hizo realmente está mal. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más P1.